La FAO en los países de América Latina y Caribe, sobre todo en Bolivia, estamos ayudando a los países a concretar el concepto de seguridad alimentaria. La quinoa y este proceso nos ayuda a pensar sistemas más distributivos y pensar un mundo más igual, más sano. El 2013 es stato dichiarato l'anno della quinoa da parte della FAO perché la quinoa ha delle proprietà nutrizionali eccellenti. Il progetto Quinoa Oro delle Ande è un progetto di sicurezza alimentare finanziato dal Comune di Milano e con Anacqui. Anacqui è una federazione di 11 cooperative produttrici di base boliviane con le quali il consorzio del mercato lavora da più di 10 anni appunto importando la quinoa. Del trabajo que nosotros realizamos como organización es el tema en toda la cadena productiva, ¿no?, de la quinoa, ¿no?, empezando de la producción, el tema del acopio, la transformación y la comercialización de nuestros productos, ¿no? Nuestros productos vendemos a los mercados nacionales e internacionales también, ¿no? Tenemos diferentes mercados en diferentes países y continentes. E che la nostra funzione è di poter appoggiare al produttore. Quindi il nostro progetto cerca di individuare quali sono le criticità sviluppatesi in modo da avere una produzione di quinoa che sia ecologicamente e culturalmente e socialmente compatibile con quelle che sono appunto le tradizioni, i saperi, le forme di lavorazione della terra di coltivazione dell'ambiente dell'altopiano andino, in particolare del Salar vicino a Uyuni. Está proyectándose para poder trabajar en lo que es en la asistencia técnica en la sostenibilidad del suelo. Seguramente nosotros no tenemos muy avanzado en lo que es en la industrialización de la quinoa. Pues a nosotros nos gustaría tener esa relación para poder hacer un intercambio de experiencias. A nosotros nos gustaría, nosotros esperaríamos esa tecnología, conocer la tecnología, tal vez nos puede servir harto para la aplicación en esta zona, que esta zona es un terreno muy virgen. En conocimiento de la producción de la quinoa, nosotros tenemos las tecnológicas propias que hemos aplicado desde nuestros ancestros, desde nuestros tatarabuelos. Lo que sí, nosotros en la extensión lo hemos hecho en lo mejor práctica. Siempre nuestros antepasados se han dedicado a la siembra de quinoa. Pero sin embargo, ¿qué decían aquí en Bolivia, en nuestro país? Decían que era la comida de los indios, no daban, digamos, ese valor, porque sin embargo, el quinoa es nutriente. Para la familia más antes, nuestra quinoa, claro, no valía nada casi. Sustento de nosotros nomás casi consumíamos, ¿no? Entonces no se podía vender, no se vendía más antes. De poco a poco ya el mercado ya un poco ya han buscado, ahora ya un poco más ya con los otros países. Antes cuando yo era niña todo era a mano, con pala teníamos que barbechar el terreno para sembrar y todo era a mano, teníamos que arrancar la quinoa, ahora se corta con el hoz. Antes nosotros cuando era niña arrancábamos toda la raíz la quinoa. Haciendo los valores agregados, dándolas todas las potencialidades al suelo y tenemos la mejor quinoa para Bolivia, para el mundo, ¿no? Es una quinoa de alta potencia, de alta calidad, de que uno es porque estamos cerca al salar, otro es que tenemos los manejos de suelo que lo ponemos, que es abonos naturales, como es abono de camélido, de ovinos, ¿no? Entonces, y a base de eso, y la quinoa se potencia y la mejor calidad, ¿no?
En este momento son altos los costos de producción. Entonces yo creo que con ese proyecto se está viendo quizás también reducir los costos de producción. L'azione dell'Associazione Chico Mendes di cooperazione internazionale mira a, da una parte, migliorare, abbiamo detto, i problemi legati alla filiera, allo sfruttamento del terreno eccessivo e gli disequilibri legati alla produzione sul fronte boliviano. Dall'altra parte mira a far conoscere al cliente italiano un prodotto tradizionale andino e far conoscere quali sono i problemi legati a questo prodotto e appunto alla sua coltivazione. Quindi gli aspetti ecologici, gli aspetti di sapere tradizionale vogliono essere valorizzati anche in vista di questo appuntamento di Expo 2015, all'interno del quale ci sarà una presenza della, diciamo, del progetto finanziato dal Comune di Milano sulla sicurezza alimentare e in particolare dei produttori di quinoa. Quindi verranno delle persone dalla Bolivia, di Anacqui, e cercheranno di fare conoscere sempre di più quello che sono, appunto, diciamo, le culture legate alla produzione di quinoa sostenibile e eco solidale, perché il nostro ambito è sempre quello. Da ultimo ci sono attività nelle scuole che sono abbastanza rilevanti per educare al consumo responsabile legato alla sicurezza alimentare. Esa es la visión y el sueño que tenemos nosotros al futuro, tener un producto de calidad reconocido a nivel internacional. Para nosotros es que produzca la quinoa, eso es lo más importante para nosotros. Clara como el agua, alma buena e inocente, en una tierra sin orientación, un lugar con poca instrucción.